sun. You were my earth. You didn't know all the ways I loved you. No, no, no. Hola, ¿cómo le va? Soy Salvador Torre. Vamos a presentarle un auto Ruby modelo 1927, una Ruby Roadster 1927. Se ha restaurado dos o tres veces ya, esta es la última vez y quedó como la están viendo ustedes en estos momentos. Y bueno, tiene un motor cuatro cilindros. Este es un motor de 30 HP, desarrolla 3.000 revoluciones por minuto a, digamos, una velocidad de 70 km por hora. En estos momentos la cuidamos un poco porque es viejita, andamos un poco más despacio. Ruby es un auto que competía con el Ford-A en esa época por el año, un auto quizás un poquito más de lujo que el Ford-A, aunque lo del Ford-A no le guste, pero me parece que es un poquito más raro un Ruby que un Ford-A. El Ford-A es más común, digamos, en el mercado, ¿eh? Everybody get up. If you can hear. Adentro tiene un tablero que lleva, muy sencillo, es un velocímetro, amperímetro y presión de aceite, nada más. El tablero está pintado en este momento, si lo hizo para embellecerlo un poco más, civil madera, que fue esto para darle más vista, otra presencia. Tiene un reloj de hora, que eso no lo trae, bueno, eso es un agregado que le pusimos. Después tiene un volante que es como de una, no se sabe si es madera o qué material es realmente, porque es como una fibra, no se sabe. Que tiene bocina de la época también. De verano, le rebatimos la capota, entonces tenemos otra visión panorámica, se ve más, nos ven más a nosotros, es muy lindo andar sin la capota, tener las dos formas, así también te comunica un poco con los pasajeros de atrás, si no va totalmente aislado, que va atrás con el de adelante. Cuando va la suegra, cerramos la capota, así estamos un poco separados. Me van a matar con eso. No, es un sentimiento muy particular, son muchos años juntos, la verdad, he trabajado mucho sobre ella, me costó muchos días de trabajo, y la familia la trata bien, lo único que por ahí se enojan un poco, porque estos autitos que tratarlo, estarle haciendo cositas, lustrándolo, manteniéndolo bien, y bueno, y cuando uno se va a hacer eso, la familia tiene un poco de banca, pero la quiere también. Y bueno, y ahora después de 40 años, creo que por más que me digan te pago lo que no vale, no la vendo, porque ya es algo, es parte de mí directamente. Como miembro de la Asociación Cordobesa de Auto Antiguo, le mando un saludo a todos los participantes de los distintos rallies y a toda la comisión directiva del club. Me olvidaba lo principal, para mis preciosas dos nietas, Valentina y Catalina, le mando un beso y un abrazo de oso.